row. Bueno, esta es una exhibición que se presentó hace 2 años en el Victoria Albert Museum de Londres. Es una síntesis de las distintas etapas de una carrera de un grupo ícono de la historia del rock del mundo, donde sus distintas etapas musicales están totalmente visualizados en esta exposición, que tiene un efecto muy interesante, interactivo, que a partir de unos auriculares que se entregan se van activando las distintas etapas musicales del grupo, y donde refleja el por qué Pink Floyd fue Pink Floyd y tuvo la vigencia que tuvo, y no solo en cuanto al aspecto de grandes álbumes que están dentro, como The Wall o Dark Side of the Moon o Animals o Wish You Were Here, pero también en cuanto al inicio, a esa ruptura con la psicodelia, cuando Syd Barrett, y finalmente con las grandes producciones que hicieron en los estadios en las últimas giras de despedida. La verdad que es un honor haber traído esta exposición a Madrid. Tenemos muy buenas expectativas de que el público lo va a recibir bien, y bueno, acá estamos. En España hicimos en el año 2017 2 exposiciones, pero en Barcelona. La primera en Madrid, hicimos la de Björk en coproducción, e hicimos la de David Bowie en Barcelona. O sea, esta sería la tercera, primera en Madrid.
said, heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold sea of rain? Smile from a veil, do you think you can tell? If they get you to train, your heroes for ghosts, hot ass is the trees, and hot air from a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war, a Libra in a cave? Really just
Just another breaking the wall.
Save our planet.